Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana católica apoyándonos en breve catecismo bíblico y apologético, lección 18. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia de Cristo. No sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, dio su vida en la cruz para salvarnos y después de resucitado subió al cielo. Bien, ahora, ¿cómo la salvación de Cristo llega a nuestras almas? Bien, la salvación de Cristo llega a nuestras almas mediante y en la iglesia que Él fundó. Y esta iglesia que Él fundó no es cualquier iglesia, es la iglesia de Cristo. Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Y dijo también, cuídense de los falsos profetas. Esta iglesia fundada por Cristo es columna y sostén de la verdad, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento, columna y sostén de la verdad. Es la iglesia que, la iglesia, quiero decir, los apóstoles con todos los discípulos que bautizaron forman la iglesia, ¿sí? Asamblea cristiana. Y después los apóstoles, antes de morir, dejaron lugartenientes que llamamos obispos, presbíteros y diáconos. Y el conjunto de todas esas comunidades llamamos la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia cristiana universal, la católica. Entonces ahora vamos a ver ese tema de la iglesia que es muy importante. Hoy hay, no sé, 50, 80, 100 mil dice iglesias, y bien hay un problema. Si una iglesia no tiene 2000 años, bien no es la iglesia de Cristo, es una fundación humana, por gracia, que se hace pasar por. Vamos a ver lo que dice nuestro catecismo. ¿Qué es la Iglesia Católica? La Iglesia es la sociedad de los fieles bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y la ley de Cristo, participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores instituidos por Cristo, el Papa y los obispos católicos, que son los sucesores legítimos de los apóstoles. Entonces, un poco largo la definición, pero vamos a explicar ahora. Entonces, la iglesia, la palabra iglesia significa asamblea, ¿ok? Viene del griego, eclesia, asamblea. Es la iglesia, la sociedad, la asociación de los fieles cristianos bautizados, que viviendo en este mundo, en la tierra, profesan la misma fe y siguen la ley de Cristo, el Evangelio de Cristo. También participan de los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores instituidos por Cristo, que son el Papa, los obispos católicos, sucesores legítimos de los apóstoles. Vamos a dar un poco más explicación. Nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, mi, no dijo mis, no dijo mis, dijo mi, San Mateo 16, 18, etcétera, bien, San Lucas 6, 3, etcétera. Ahora, Cristo jamás dio poder a otras personas para fundar iglesias separadas y opuestas a la que él mismo fundó hace 2000 años. Sí. Al contrario, a menudo dijo, cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por ministros de justicia, ministros de santidad, y no lo son. Por ejemplo, 2 Corintios 11, 13, 14, dice San Pablo, Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. En San Mateo 24, 11 y 24, dice, habla muchos falsos profetas que van a seducir muchos. San Mateo 7, 15, dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos milagros, y se dice, váyanse, no os conozco. Entonces, es algo serio esto. Cristo da mucha importancia a la unión, amor, concordia, obediencia y rechaza toda división entre sus discípulos. San Juan 15, 12. Por esta razón dejó a San Pedro y sus sucesores, los demás papas, como encargados de todos los fieles cristianos. Pedro, ¿me ama? Sí, señor. Pastoreo mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, señor. Pastoreo mis corderos. San Juan capítulo 21, 15. También Cristo dijo una cosa de suma importancia. Dijo a los apóstoles y a sus legítimos sucesores, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Ahora, quien rechaza a Cristo, rechaza a Dios el Padre que mandó. San Lucas 10, 16. Entonces, el que rechaza la autoridad de la iglesia, y bien rechaza a Cristo.
Y los pastores protestantes que no son legítimos sucesores, son discípulos de Lutero, el rebelde excomulgado de la Iglesia Católica, no tiene ningún poder. Por lo tanto, el que lo escucha a los pastores, bien, no escucha a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen a Cristo. Cristo dejó una autoridad. A esa autoridad tenemos que obedecer. Claro, hay condiciones, pero el que rechaza de plano así la autoridad legítima es un rebelde. Como por ejemplo, no sé, un alcalde, un gobernador rechaza al presidente. No tiene. Pero el presidente es malo, tiene defectos, ¿ok? Pero usted no tiene derecho de destruir. Tiene que construir. Uno puede resistir a veces cuando hacen errores, pero no rechazar la autoridad como tal, ¿sí? Entonces, toda persona que se sepa de la Iglesia Católica Apostólica hace un enorme pecado contra la caridad y la voluntad de Cristo. Se engaña y engaña en nombre de Cristo a las ovejas de Cristo. La Iglesia Católica del siglo 1 al 21 siempre tuvo papas, obispos, sacerdotes como legítimos sucesores de los apóstoles de Cristo. En efecto, 2 Timoteo 2:2, ¿qué dice San Pablo? Lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles aptos de comunicar a otros. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, dice San Pablo al obispo Timoteo, guarda el depósito. Es un obispo sucesor. Tito 1:5. Oh Tito, te dejé en Creta para que pongas presbíteros sacerdotes en cada comunidad. Hechos de los Apóstoles 20:28. El Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes, el rebaño a ustedes confiado. Ahora, para ser miembro de la Iglesia de Cristo, es necesario, 1, ser bautizado, 2, creer, 3, profesar la doctrina cristiana auténtica, y 4, participar de los mismos sacramentos, y 5, reconocer la autoridad legítima sucesora de los apóstoles, papas, obispos, sucesores legítimos de los apóstoles. El todo fundador de secta, disque iglesia, cae bajo la maldición de San Pablo. En Gálatas 1:8, 1 Timoteo 4:1, Mateo 24:11. Si alguien anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, si analizamos la doctrina y enseñanza de todas las sectas actuales y la comparamos con lo que se enseñó desde los apóstoles hasta Lutero, bien, contradicen, hay contradicción. Por lo tanto, si hay contradicción, es un evangelio distinto. Y si es distinto, el que hizo esto, este es un anatema, ¿sí? Es gravísimo pecado. Toda persona que viene a una secta es un rebelde, sembrador de confusión, instrumento de perdición, que predica un evangelio distinto del que predicaron los apóstoles y sus legítimos sucesores. El santo evangelio fue confiado únicamente y exclusivamente a la iglesia, que es una santa católica apostólica. Y también se dice romana porque en Roma, San Pedro y San Pablo dejaron el depósito de la fe y sus lugartenientes para predicarlo y protegerlo. 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarde el depósito. Cuando digo el santo evangelio fue confiado a la iglesia católica, cuidado, no fue un libro, fue la doctrina, enseñanza de Cristo. ¿Sabían esto? Es bueno saber esto. Cuando hablamos de evangelio, pensamos en el libro escrito. Sí, poco a poco escribieron lo que van a ser los cuatro evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero al inicio nada está escrito. Predican, enseñan, bautizan, casan, celebran la Eucaristía o la misa, fracción del pan. No hay nada escrito, ¿sí? Y además el evangelio dice que todo no está escrito. Por lo tanto, la iglesia es anterior al evangelio escrito. Y la iglesia es la que garantiza que estos 27 libros del Nuevo Testamento vienen de los apóstoles. Si rechazan la iglesia católica, no tiene ninguna garantía de que el evangelio que tienen en la mano es verdadero. Entonces, Cristo, ¿cuántas iglesias fundó? Una. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis. Y a nadie dio poder de fundar iglesias separadas y opuestas a la que él fundó. Por lo tanto, una iglesia que no tiene 2000 años no es la iglesia de Cristo. Una iglesia que no tiene 2000 años no es la iglesia de Cristo. Pasamos a la pregunta 97. 97, pregunta 97. Y bien, ¿qué dice? ¿Cuántas iglesias verdaderas hay? Y bien, no hay más que una sola iglesia verdadera, la establecida por Jesucristo.
¿Cuántas iglesias verdaderas hay? Una sola. Una. ¿Por qué? Porque dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es lógico. Cristo fundó una sola iglesia, mi iglesia. Jesucristo, nuestro Señor, confió su doctrina, su evangelio, a su iglesia, para predicarlo, enseñarlo a los hombres. Esta iglesia del Dios viviente, según la Biblia, es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Es la única iglesia cristiana universal, es decir, católica, la que tiene 2000 años, la única verdadera. San Pablo dice, predicad lo que habéis aprendido y recibido, y habéis oído y visto en mí. Filipenses 4:9. Prediquen lo que han aprendido, recibido, visto y oído de mí. Ahora, esta gente que ha aprendido de San Pablo, San Pedro, San Juan, etcétera, aprendido, ha oído y visto, lo comunicó a la generación siguiente, que llamamos los obispos y los presbíteros. Y esto lo siguiente, 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 siguiente. Ahora, una secta nacida 16 siglos después, ¿qué ha visto? Nada. ¿Qué ha oído? Nada. Tiene un libro mudo que interpreta a su modo de capricho. Eso no vale. Únicamente la Iglesia Católica, que empezó con los apóstoles, puede conocer y decir lo que nuestros padres en la fe han oído y visto en los apóstoles, quienes nos lo comunicaron de padre a hijo, bajo la vigilancia de los obispos por el Espíritu Santo. Toda secta fundada después por hombres rebeldes contra la autoridad legítima establecida por Cristo no tiene nada que ver con Cristo y su palabra. En efecto, en 2 Corintios 11, 13, 14, ¿qué dice San Pablo? Hablando de predicadores no autorizados. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Es grave esto, sus ministros. 2 Corintios 11, 13, 14. Y San Mateo 7, 15 a 23 dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios y milagros, vayan sin no los conozco. Otra cosa, San Pablo, ¿qué dice? Todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para construir un solo cuerpo, una sola iglesia, cuerpo, la iglesia, cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una fe. Y bien, la fe cristiana debe ser la misma del siglo XXI. Sí. Puede desarrollarse, entenderse mejor, pero es la misma. Por ejemplo, durante 19 siglos se afirmó que Jesucristo es hijo de Dios hecho hombre. Los testigos de Jehová dicen, no, es una criatura de Dios. ¿Ustedes no es la misma fe? No. Sí. Durante 16 siglos todos los cristianos han creído que el pan, el vino consagrado por sacerdotes, cuerpo, sangre de Cristo. Los protestantes, no, esto es simbólico, no es la misma fe. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. De esto se sigue que todo aquel que permaneciere culpablemente separado del cuerpo de la iglesia no puede ser partícipe del Espíritu Santo ni de la vida de la gracia que él opera en la iglesia. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia católica que empezó con los apóstoles, fundada por Cristo, y no a cualquier secta de manifestaciones diabólicas que para mejor engañar se hacen pasar por Espíritu Santo. San Pablo dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y una sola iglesia. Efesios 4, 4 a 6. Entonces, es muy importante saber esto. No hay más que una sola iglesia verdadera. Ahora, ¿cómo reconocerla? Es una santa católica apostólica. Una, porque Jesús dijo mi iglesia, santa porque santifica, purifica con el bautismo, la confirmación, los sacramentos. Católica es decir, universal, mundial, internacional. Y apostólica viene desde los apóstoles. Si falta una de estas notas, no es iglesia. Ahora, de todas las iglesias que dicen cristianas, ¿cuál es la que tiene 2000 años? La católica. Sí. ¿Cuándo empezaron todas las demás? Bien, empezaron con un sacerdote rebelde expulsado, Martín Lutero, 1521 después de Cristo. Por lo tanto, Lutero no recibió ninguna misión ni de Cristo, ni de los apóstoles, ni de la autoridad legítima. Por lo tanto, es un rebelde, no vale nada. Una iglesia, una fe, un bautismo. Y esa iglesia es la católica. Amén.